Hace 10 años, en 2013, Steven Spielberg dio una charla con su amigo George Lucas en una universidad de California. Ocurría un año después de un suceso tan determinante como la compra de Lucasfilm a manos de Disney, alejando Star Wars definitivamente del control de Lucas, y cuando ya había indicios tanto del floreciente poder del streaming como de la suerte de burbuja que estaban puliendo los blackbusters de Hollywood, requiriendo presupuestos cada vez más holgados. Spielberg entonces supuso que, de seguir este camino, la industria acabaría colapsando. Explicó que sería inminente en cuanto se hundieran en taquilla un puñado de películas cuyo presupuesto rondara los 250 millones de dólares, la exhibición sería incapaz de rentabilizar esa cifra. Al final habrá una implosión o un gran colapso. Habrá una implosión cuando tres, cuatro o incluso media docena de películas de gran presupuesto se estrellen, y eso cambia el paradigma. Este 2023 tenemos las excepciones de Avatar, El Sentido del Agua y Super Mario Bros. Pero más allá de ella y de algunos éxitos satisfactorios, Hollywood ha incurrido en demasiadas propuestas que apenas cubren un presupuesto de partida gigantesco por último elemental, película de Pixar que llega a los cines, costó 200 millones de dólares y apenas lleva 259 en todo el mundo.